Bueno, ahora vamos a hablar con otro economista, ya con el diario del lunes, con los anuncios hechos. Claro. Está Iván Carrino, que gentilmente nos atiende. Iván, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días para ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muchísimas gracias por atendernos y gracias por la espera. Bueno, en líneas generales, ¿cómo viste? ¿Qué análisis tenés de estas medidas que anunció el gobierno? Eran medidas que, de alguna manera, más allá de las puntuales, se veía venir que iba a inyectar dinero y era medio de manual esta cuestión, ¿no? Bueno, es algo que han hecho otros gobiernos, ¿no? Francia anunció un paquete de 200.000 millones de euros, Estados Unidos 850.000 millones de dólares, la tasa de interés de la Fed cayó de más o menos 2% a cero, uh-huh. Y ayer el Banco Central Norteamericano anunció que iba a comprar deuda corporativa. Entonces, un poco emulando a todo eso, las autoridades argentinas han tomado una medida similar. Lo primero sería tratar de entender a qué apunta esto, que ustedes lo habían explicado bien, pero digamos que lo que está pasando es que las restricciones que tomó el propio gobierno, ¿no?, a toda la actividad económica, en definitiva, cuando dice que los colegios se suspenden, que la gente no debería tomar transporte público, que los vuelos se suspenden, en realidad está dañando la actividad económica, obviamente con la intención de inhibir la propagación de este virus tan problemático que está atravesando el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, obviamente eso tiene enormes costos económicos, las empresas no producen, y si no producen, no venden, y si no venden, no tienen ingresos, y tienen que afrontar todos los costos fijos durante todo este periodo, en un país en donde está de por sí complicado sobrevivir a nivel empresarial. Lo que pasa es que el tema es, bueno, entonces lo que se busca hacer acá es, bueno, inyecto 100.000 millones de pesos, hago que la gente trabaje en la obra pública y con eso se supone que voy a generar un poco de consumo y voy a absorber trabajadores que queden desplazados de otros sectores a la obra pública. El único tema es que en Argentina no estamos en condiciones de aumentar el gasto del gobierno. El gobierno, de hecho, está atravesando una severa crisis fiscal, una severa crisis de deuda. Una cosa es aumentar el gasto público cuando vos tenés crédito, ya sea del sector privado doméstico o del sector privado exterior. Otra cosa es bajar la tasa de interés y aumentar la cantidad de dinero cuando no tenés inflación o cuando tu moneda se fortalece en el mundo, como es el caso de los Estados Unidos. En Argentina pasa todo lo contrario, digamos. El riesgo país es nada menos que 3.500 puntos, la inflación es muy alta y el peso cae día a día en los mercados internacionales, al igual que está cayendo el real de Brasil, el peso uruguayo, o sea. Entonces, el problema acá es que esto pueda transformarse en una crisis aún peor, digamos. Inyectar dinero es una solución que puede traer problemas peores, digamos. Bueno, algunos advertían que la inyección de dinero en un proceso inflacionario como el que tiene la Argentina podía llegar a reavivarlo un poco más, ¿no? Además, que el problema ahora es que se te restringe la producción. Cuando vos tenés menos producción, claro, el nivel de precios va a subir, porque hay menos productos con la misma cantidad de dinero. Si vos aumentás la cantidad de dinero, bueno, lo que esperás ahí es un aumento de los precios, ¿no? Entonces te vienen y ponen una medida de control de precios. Encima, control de precios sobre bienes esenciales, que es lo que la gente más está demandando. Claro. La verdad es que eso va a llevar a una situación de escasez. En la medida que sea una cuestión muy de corto plazo, tal vez no, en términos teóricos. Pero la realidad es que hoy en día ya están faltando productos, incluso sin controles de precios. Imaginémonos con controles de precios, porque a ver, lo que está pasando es un aumento muy fuerte de la demanda de algunos bienes, como puede ser el alcohol en gel, o los productos de limpieza, o los panificados. Faltan porque la gente se los quiere estoquear, porque está temerosa de lo que va a pasar hacia adelante. Claro. Desaparecen del mercado, incluso que los formadores de precios, como le gusta decir al gobierno, incluso que las empresas le suban el precio, igual se los lleva a la casa la gente y desaparecen de las góndolas. La única forma efectiva para que eso no ocurra es que los precios sí puedan subir y que eso sirva como restricción de esa demanda y que entonces haya productos y haya incentivos para que crezca la producción de esos productos que están en alta demanda. Uh-huh. Romper el sistema de precios tampoco es una medida razonable. Bien. Iván, la pregunta es si había otra opción que avanzar con esta inyección de dinero ante esta situación tan excepcional, ¿no? Bueno, las opciones, digamos,
son, por un lado, el gobierno tiene un rol en tratar de contener el contagio, o sea, en definitiva, está preservando a cada uno de los argentinos de evitarles una enfermedad que podrían contraer por negligencia de terceros. Entonces, cuando toman esas medidas tan drásticas, que tienen un efecto negativo en la economía, bueno, se hacen ¿por qué? Para evitar el contagio. Contagio que, si se vuelve incontrolable, también termina afectando a la economía. O sea, muchos eventos, muchos viajes se estaban suspendiendo antes de las decisiones del gobierno. O sea, la enfermedad en sí misma ya te daña la economía. Lo segundo que se puede hacer es aumentar el gasto en salud, pero hay que recortarlo en otro lado. O sea, ¿para qué? Para preparar al país para enfrentar una situación en donde haya alta demanda de camas en los hospitales, de guardias, etcétera, de consultas. Bueno, el sistema público de salud podría mejorar, pero no hay que hacerlo a costa de un mayor déficit fiscal o una mayor emisión monetaria en un contexto donde esas dos variables están en estado crítico. Uh-huh. O sea, ese es el peligro, digamos. Uh-huh. Iván Javier te saluda, buen día. Un poco recién lo hablamos y amparándonos en los especialistas en política, en economía, ¿considerás que una vez que esto pase, cuando sea, estaremos en presencia de casi que un nuevo orden en diferentes cuestiones, desde lo económico, quizá lo político también, a nivel mundial? Mira, yo creo que no. Digamos, esto es claramente un estado de excepción. Es como si te dijera una guerra. Son cosas que no pasan a menudo. Y como no pasan a menudo, los gobiernos toman medidas extremas y extrañas. El famoso cisne negro, ¿no? Sí, desde ya que es un cisne negro. Sí, igual hay que decir que va a haber intentos de utilizar esta situación y extenderla a momentos en donde no exista esta crisis, ¿no? Entonces, porque de hecho hay una teoría muy famosa que dice que Estados Unidos salió de la gran recesión cuando entró en la Segunda Guerra Mundial. O sea que para salir de una crisis económica hay que ir a matar millones de personas. Es una tesis muy controversial, donde yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Finalmente, el gobierno asume roles mayores, queda como el salvador de la situación, y después muchos quieren instalar eso como que el gobierno en todo momento y en todo lugar puede intervenir para salvar la economía, cosa que no es así. En estos momentos, el gobierno sí tiene un rol para evitar el contagio, para preservar la salud de la gente. Pero no nos creamos de acá, no concluyamos que es el gobierno el encargado de cuidar la economía, que el gobierno siempre tiene que intervenir, que el gobierno tiene que controlar los precios, porque ahí, bueno, ahí sí que entramos en el Estado que complica la actividad privada, que la carga de impuestos, que la carga de regulaciones, y por tanto esa actividad privada no prospera, los países no crecen y te transformás en un país más pobre, ¿no? Para aquellos que son pro libre mercado es casi que una contradicción esto, ¿no? De que el Estado intervenga, como decís, está bien, es un momento extraordinario, pero como que ciertas bases neoliberales o liberales comienzan a contradecirse, ¿no? Bueno, por eso te digo, no necesariamente, o sea, uh-huh. Vos lees a Adam Smith, que es el padre del liberalismo económico, y él dice, el rol del Estado es la justicia, la justicia y la seguridad ciudadana, la defensa nacional, es decir, protegerte de invasiones extranjeras, y obras cuyo sostenimiento no son rentables para el sector privado. Y si vos te pones a pensar, es difícil que surjan incentivos suficientes en el sector privado para evitar el contagio. Eso es lo que se llama en economía una externalidad negativa, ¿no? Entonces, yo quiero ir a trabajar, yo y mi empresa estamos en una relación de mutuo beneficio, pero yo estoy contagiado y en el colectivo contagié a 3-4 personas. Eso es una externalidad negativa, es un costo que yo le estoy imponiendo de manera negligente a un tercero. Entonces, hay un rol para el Estado en preservar el derecho de ese tercero y eso es perfectamente compatible con el liberalismo. Lo que no es compatible con el liberalismo, sí, es manipular precios, bajar tasas de interés y entrar en déficits fiscales permanentes. Ahora, te diría una cosa. Si Argentina hubiera tenido superávit fiscal el año pasado, el año anterior, y tuviera algo llamado un fondo contracíclico, es decir, plata ahorrada para usar en momentos de crisis, yo te diría, me parece muy bien. O sea, incluso desde un punto de vista, no sé si liberal, pero por lo menos de principios sanos y sensatos de finanzas públicas o de finanzas del hogar. Vos ahorrás cuando viene la mala. Como ocurre en Francia.
como ocurre en Francia, como ocurre en Chile con los terremotos, vos ahorrás en tiempo de vacas gordas y gastás en tiempo de vacas flacas. Ahora, Argentina hace todo mal. Siempre parece que estamos en las vacas flacas. Gastamos cuando la soja está en 600, gastamos cuando está en 300, gastamos cuando está el coronavirus. Bueno, así no hay economía que aguante y por eso es que la Argentina nos va muy mal. Uh-huh. Por eso es que, digamos, incluso cuando las acciones argentinas cayeron muy fuerte, los bonos cayeron muy fuerte, caen desde un subsuelo. Porque Argentina ya estaba fuera del mapa antes del coronavirus. Ahora peor todavía, uh-huh. ¿no? Bueno, justamente, Iván, una de las últimas. Hablan de que desde que se desató el coronavirus, las acciones de las empresas argentinas perdieron 33 mil millones de dólares. ¿El gobierno debería hacer algo con esto para evitar que, no sé, alguien venga y las compre ahora que valen menos? No, por supuesto que no tiene que hacer nada para evitar que las compre. Es más, si alguien ve una oportunidad de compra, bienvenido sea. Es esa persona la que va a rescatar a la empresa, digamos. Lo peor que podría hacer es intervenir en un intercambio que después de todo es un intercambio en donde el vendedor se está beneficiando. Si querés vender las acciones de tu empresa es porque evidentemente juzgás que no querés estar más ahí, que no querés sufrir las pérdidas que va a tener, uh-huh. y otra persona está diciendo, bueno, yo me banco las pérdidas, pero espero que en el futuro esa empresa tenga retornos. O sea, no, por supuesto que no. Bien. Iván, te agradecemos mucho estos minutos. Muy amable.